Sí, la verdad que como todos los años, celebramos, no celebramos, sino es una sesión ordinaria conmemorativa con respecto a lo que es el Día de la Diversidad Cultural Americana. Y bueno, en este caso hacer hincapié, ¿no?, en el respeto a nuestros pueblos originarios. En este caso van a hacer uso de la banca del ciudadano el señor Juan Carlos Clemente y el señor Hugo Acevedo, que son representantes de pueblos originarios. Y también destacar que va a haber también números artísticos de lo que es el Centro de Educación Musical, el CEM, a cargo de Penque Pereira. Lo más importante es este espacio de debate que se crea a nivel latinoamericano y americano para tener estos espacios de reflexión. También va a ser, es el Año Internacional de la Lengua Aborigen y es lo más importante, ¿no? Tener estos tipos de debates, este tipo de espacios y poder reflexionar sobre las culturas, sobre las identidades y a través de los concejales poder multiplicar como comunidad lo que somos en su origen. Bien, bueno, la idea por supuesto es que pueda acercarse la gente y participar. Sí, los invitamos para el jueves a las 18 horas. Comienza esta sesión ordinaria conmemorativa y bueno, y va a ser realmente muy especial, muy emotiva. También es un momento en el cual se puede crear un tipo de debate muy enriquecedor. Sabemos que es un momento especial en el que estamos viviendo y bueno, y es unirnos todos para hacer memoria, ¿no? Hacer memoria por el respeto, la cultura y más por el pueblo aborigen. Así que bueno, los esperamos a todos.